Cada nuevo año trae infinidad de preguntas. ¿Qué tan bueno va a ser? ¿O qué tan malo? ¿Voy a cumplir mis metas? ¿Voy a seguir cumpliendo años o eso puedo saltearlo? ¿El clima va a estar lindo o seguimos en crisis? La única pregunta que siempre tiene una respuesta es... ¿Este año se estrenan buenos videojuegos? Y la respuesta es... ¡Obvio! Acá les dejamos los 5 que más esperamos en Insiders. A ver si coincidimos. God of War, Ragnarok. Por fin llega la segunda entrega de la saga nórdica de este juego que merece estar en el Olimpo. Por lo de God, claro. Esta secuela continúa la historia de Kratos y Atreus desde donde nos quedamos en la primera parte. Bueno, casi. 3 años después de donde quedamos. Mientras padre e hijo intentan detener a Ragnarok. ¿Qué es el Ragnarok? La batalla del fin del mundo. El destino final de los dioses. Uf, ojalá lo logren. Aunque en el camino tengan que pelear hasta con el mismísimo Thor. Y tortura es seguir esperando la fecha del lanzamiento que todavía no se anunció. Legend of Zelda, Breath of the Wild. Tal vez el título más ansiado del 2022. Y cuando digo tal vez, en realidad estoy diciendo total y definitivamente. Porque aunque todavía se desconoce sobre los detalles de esta segunda entrega, si nos basamos en la primera, entonces se viene un juegazo. Un mapa abierto lleno de aventuras. Tan lleno que cuando crees que lo completaste, aparece un rinconcito nuevo. ¿Están listos para desperdiciar, invertir, gran cantidad de horas enfrente de la pantalla? Yo sí. Pokémon Legends, Arceus. Esta vez la gente de Nintendo le dio un giro interesante al último lanzamiento de Pokémon. Ya no se trata solo de atrapar a estos animalitos, sino que ahora también vas a tener que estudiarlos. El juego propone 2 viajes. Uno es por la región de Hisui, llena de estos seres por todas sus áreas. El otro viaje es en el tiempo, ya que la historia transcurre en el pasado y vos vas a ser quien escriba la primera Pokédex. A lo largo del viaje vas a descubrir nuevos Pokémon, incluido el legendario Arceus. De ese no tengo mucha data, todavía no se escribió la Pokédex. Espero que estén listos para embarcar el viaje, porque el juego se lanza dentro de muy poquito, el 28 de enero. Gran Turismo 7. 5 años después, la franquicia de los autos rápidos nos trae un nuevo episodio. ¿Cuál es el plus? El poder del motor, de la Play 5. Una experiencia más inmersiva que cualquier otra entrega del título, y una sensación de velocidad como nunca antes. Para los que quieren estrenos, llega el 4K. Para los que les gustan los clásicos, el juego incluye modalidades de versiones anteriores. Se lanza el 4 de marzo. Atenti. Opa. Hogwarts Legacy. Y por último, llega una nueva entrega del mágico mundo de Harry Potter. Bueno, en realidad Harry no tiene nada que ver en este, pero me ayuda a crear el ambiente. La historia transcurre años antes de los acontecimientos de la saga original y propone un mundo de mapa abierto donde podés crear tu propio personaje, entrar en una de las casas. Por favor, no Slytherin. Por favor, no Slytherin. Por favor, no Slytherin. Asistir a clases y hacer amigos y enemigos por igual. Para los fanáticos del título, una joyita. Para los no tanto, Avada Kedavra. Los fanáticos me van a entender. La única mala es que el lanzamiento se fue retrasando por temas relacionados a la pandemia. Hay que entender, estas cosas no aparecen por arte de magia. ¿Qué les parecen estos títulos? ¿Hay alguno que los emocione? ¿Qué otro juego que se estrena en 2022 debería estar en esta lista? Déjalo en los comentarios y veamos si llegamos a jugar a todos para fin de año. Ahora, si me disculpan, tengo que repasar mi lista de hechizos. Ese juego de Hogwarts no se va a pasar solo. Nos vemos en el próximo Insiders.